Ya estamos aquí, regreso en el segundo bloque. Ahora vamos a tomar lo que es el resto de los resultados de esta liga, tomando en consideración sobre todo lo que es el tema del descenso, porque este, digamos, es un torneo aparte, en el cual curiosamente ninguno de los cuatro equipos involucrados pudo ganar. Monarcas tuvo un buen encuentro frente a Cruz Azul, empata 2-2, la verdad, probablemente el rival más complicado de los que estaban ahí en el descenso. Chivas, que también empata en casa 2-2, deja ir un, pues desde mi punto de vista, el encuentro, porque tenía 10 hombres. Jaguares, que vence a Dorados, que se está hundiendo cada vez más, y por ahí Puebla, que le rescata un buen empate a ceros al América en el Estadio Azteca. ¿Cómo vieron el funcionamiento de estos equipos en lo que fue esta primera jornada? Pues mira, yo creo que de los que mencionas, creo que Puebla y Morelia fueron los que mejor desarrollaron un fútbol. Creo que Puebla trae la misma idea que traía el torneo pasado, en el que sacando sus puntos de visitante y sus puntos de local, ganando sus 3 puntos, se va a salvar. Morelia mostró, creo que en lapsus del partido mostró muy buena cara, se ve luego la mano de Ojitos Mesa. Y de los que de plano sí no me gustó, pues fue Dorados, donde jugaron a no perder y resulta que en la última jugada prácticamente ahí con Silvio Romero, exactamente, que les hace el gol. Y pues lo de Chivas, ¿no? Que Chivas realmente desaprovecha con un hombre de más, con casi 70 minutos jugando con la ventaja numérica, ganando 2 veces y las 2 veces empatado por Veracruz. Creo que el que más decepciona en este para mí fue Chivas, porque tenía todo para poder ganar bien, tener la confianza de empezar bien el torneo, y creo que con este tipo de empates, digo, tampoco es ganar, es fácil ganarle a un Veracruz que te pelea todas las pelotas. Creo que es de los equipos que te muerden en toda la cancha, el pressing de 2-1 lo hace perfecto, y creo que pues hacer mención de que aquí Willy Peña mete su gol, pero que desafortunadamente pues no le alcanza para tener un mejor resultado a las Chivas. Alexei. Pero ¿cómo que torneo aparte? El descenso está ya definido. Dorados es el equipo que se va a ir a la segunda división. Sabemos de que el conjunto de Culiacán tiene que sumar 28 puntos para ya hacer números, tabla numérica, para que se pueda salvar con la derrota que tuvo contra Jaguares de Chiapas. Bueno, esto se define en la jornada 8, jornada 9, o máximo la jornada 10. Puebla es un equipo que sabe muy bien a lo que juega, se reforzó bastante bien. No es fácil rescatar puntos en el Estadio Azteca, independientemente si el América anda bien o anda mal. Es una de las fortalezas que tienen los azulcremas. Logra empatarle al conjunto americanista en la fecha 1. Morelia y Cruz Azul, bueno, no nos debe de sorprender lo de Morelia. El conjunto de Ojitos Mesa empezó muy bien la temporada pasada, pero luego se cayó garrafalmente. Y bueno, lo de Chivas no jugó mal. Desde mi punto de vista, yo siento que jugó muy bien el conjunto de Guadalajara. Más sin embargo, bueno, no tiene un jugador que meta los balones. O sea, no tiene, o sea, está Omar Bravo, ok, pero todavía le falta alguien más, o sea, un matón en el área que pueda definir todas las que tuvieron. Chivas jugó bastante bien y enfrente, bueno, tuvo un conjunto de Veracruz que solamente es de ese tipo de equipos que van y se encierran, te complican la vida, tienen 2 jugadas y, bueno, te acaban el partido. Pero Chivas va a andar, yo siento que va a andar bastante bien. No sé lo que pueda pensar Luis Miguel. Me gustó el dinamismo que tiene el conjunto de Guadalajara por los costados. Continúa metiendo jugadores canteranos. Este chico que entró, que le dicen, ese es el Dedos, Chofis, ¿no? El Chofis. No, juega, el otro es Raúl Dedos López. El Chofis juega bastante bien, Luis Miguel. O sea, la verdad, se fue Marco Fabián, pero nadie lo extrañó el día de ayer. La verdad es que yo sí vi bien. Y para cerrar mi comentario, Chivas llegó bastante bien. Es cuestión de seguir definiendo el sistema, que se vayan acoplando con el Willy Peña, pero yo siento que Chivas va a andar muy bien esta campaña. Sí, yo la verdad es que también vi bien a las Chivas. En términos generales, fue un equipo que estuvo bien atacando. De hecho, dominó a Veracruz. La cuestión es que no tuvieron un
una contundencia, ¿no? Que eso es que de lo que sufre normalmente el Guadalajara. Sí es cierto que Omar Bravo, pues por ahí, la verdad es que sí está ya muy solo en el área, y además de que no tiene por ahí un acompañante. Pero yo sí veo buenas hechuras de este equipo. Me gusta el sistema de Matías Almeida. Pero bueno, la pregunta de siempre, ¿lo dejará trabajar Vergara hasta el final? Pero bueno. Yo creo que es que le falló. Claro que sí, ¿sabes qué le falló? Lo va a dejar. ¿Sabes pues qué? Ya sabemos cómo es de berrinchudo. ¿Sabes qué? Bueno. ¿Qué le falta a la Chivas? Y yo siento que sí le va a necesitar, porque se notó en este partido. Portería, o sea, portero. O sea, yo Antonio creo que Toño, Rodríguez, yo sé que Toño ha sacado una que otra muy buena, pero al momento bueno, falla. Entonces, el gol que le meten el día de ayer, es un gol que regala, es su primer poste. La regla del portero es que no puede regalar ese poste y se lo meten por ahí. Entonces, yo creo que por ahí lo que le faltó a Chivas fue un portero con experiencia, que realmente a la hora de la presión realmente saque la casta. Porque aquí te digo, Toño ha tenido buenas actuaciones, pero creo que no alcanza para un equipo que está peleando un descenso. Necesitas a alguien con experiencia en la parte de atrás. Entonces, ¿preferirías que tuvieran a Cota? Es lo que estás diciendo. Cota dio buenos resultados con el Puebla. Bueno, y en la Copa con Chivas también. Y también, entonces yo creo que también... pero no puedes juzgarlo por ese error. Pero es que no es el único... Fue el portero titular la campaña pasada. Pero no es el único error que ha tenido. O sea, hay varios partidos, digo, acá el señor no dejaba mentir. Mario, todos los porteros mexicanos se equivocan. Que por culpa del portero ha dejado ir de este punto. Sí, pero ahorita estás viendo que es la Chivas y que está peleando un descenso. No, pero bueno... No te puedes fiar de que un portero que no tiene la experiencia como él... esté defendiendo un pero tuvieron equipo. A Luis Michel y también les fue peor, por lo menos con este chico. Sí, Rodríguez. Pero Luis Michel, ¿de dónde venía? O sea, ¿por qué se lo llevaron también? O sea, no era tampoco alguien de fiar. Bueno, o sea, yo hubiera contratado un portero de renombre mexicano. O sea, el portero está muy bien en Chivas, simplemente fue un buen gol. O sea, la técnica con la cual saca el disparo Furch, una, te lo juro, si volvemos a ver la repetición, es una jugada anterior, Omar Bravo tuvo una parecida, es más, idéntica, pero bueno, se ve la diferencia de un futbolista a otro. Más bien se ve la diferencia de portero técnica. A otro. No, para nada. Fue un balón fuerte pegado a ni siquiera palo. Están dentro del área chica, o sea, fue un buen gol, o sea, fuera del área grande. El disparo fue bastante bien, fue el área grande, y raso y muy despacio. Sí pudo haber hecho algo más el portero, mucho más. O sea, no puedes regalar tu poste por ese error. No podemos pedir la cabeza de Antonio Rodríguez. No, pero por ejemplo sí dar la posibilidad de que un Cota, que te ha demostrado en otros equipos también con lucha de descenso, que sacó el ha sacado los partidos. Pero igual, digo, yo lo que digo es, necesitaban un portero con más experiencia para este tipo de equipo. ¿Dónde hay porteros de experiencia? Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo en esta parte del programa, nada más comentar lo que sí, los finalistas del torneo pasado, Tigres y Pumas, pierden sus respectivos partidos. Tigres pierde ante Toluca 1-0 y Pumas ante Rayados de Monterrey. Un funcionamiento que dejaron que desear ambos equipos, ¿no? En sus respectivos encuentros. Bueno, yo el Tigre sí lo vi muy, muy tieso todavía. O sea, muy sin tener esa posibilidad de tener una pretemporada como todos los demás lo tuvieron. Creo que les afectó el regresar rápido al trabajo. Y pues jugaron a no perder, y al final también en el minuto 90 creo que fue, también Toluca les mete el gol y les gana, digo, ahora sí que fue el que metió el gol simplemente, porque tampoco Toluca fue un equipo que insistiera tanto en ganarlo. Y sobre los Pumas creo que jugaron un poco mejor que por ejemplo, a comparación de los Tigres, donde vemos a un Picolín todavía con esa suerte, con esos reflejos que ha mostrado desde el torneo pasado, que le alcanzaron para mantener el, ahora sí que un gol nada más en su portería, porque el Monterrey llegó y llegó mucho. Creo que es de las el tridente que está manejando el Monterrey, se está viendo bastante bien, y creo que por ahí el Picolín fue la figura de los Pumas. Y bueno, creo que les falta todavía ese retomar ese nivel que mostraron el torneo pasado. Alexei. Sí, yo coincido con Mario. Yo creo que a lo mejor lo de Tigres, pues bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. Si Tigres la campaña anterior comenzó perdiendo 4 juegos y fue campeón, en un partido complicado a las 12 del día, en la Bombonera. Con poca pretemporada, perder 1-0 en los últimos minutos, no pasa nada. Pumas, al contrario,
Pumas pudo haber sido goleado por parte del conjunto de los Rayos de Monterrey. Ahí sí es donde debería de preocupar al conjunto universitario. Pero yo sí siento que van a ser equipos que van a estar peleando, van a estar ahí luchando por entrar a la liguilla. Más sin embargo, bueno, hay que saber que a Ricardo el Tuca Ferretti nunca le ha gustado pelear por dos torneos. Ahorita la apuesta para el conjunto regiomontano es ganar la Conca Champions, ir al Mundial de Clubes, y ahí, bueno, se va a dar hasta el lujo de a lo mejor no alinear su cuadro fuerte. El conjunto de los Pumas, a lo mejor también dicen, bueno, perdimos 1-0, no pasa nada, pero bueno, van a jugar también Copa Libertadores y tienen equipo también para entrar a liguilla. Y sí, en términos generales, yo siento que sí es más preocupante lo que le pasó a Pumas que lo de Tigres. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más.